Muy feliz tarde, Sao. Para mí es un gusto poder darte la bienvenida a esta hora y recuerda que el principal objetivo de este programa Conociendo de Jesús es que muchas otras personas, ya sean nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, puedan conocer un poco más de Jesús. Así es que si tú sabes de alguna persona que esté interesada en conocer de Jesús, puedas mandarle el link para que se puedan unir en esta transmisión. Porque el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y que todos debemos de conocer al ser cristianos, y es lo que la Biblia enseña acerca de las normas cristianas. Así es que quédate con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente nos reunimos este sábado en el cual estamos aquí para abrir la palabra de Dios y conocer más para el bien de nuestra vida.
Esta tarde queremos dar una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. A mi lado derecho tengo al pastor José Luis García, presidente de nuestra asociación aquí en Sinaloa. Bienvenido, pastor. Gracias, gracias, pastor, y gracias, queridos hermanos y queridas visitas. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Queremos pedirle que, pues, en este momento puedan enviar el link para que sus intereses, sus visitas también puedan tener, sobre todo, la oportunidad de poder estudiar este tema tan importante que tiene que ver con las normas cristianas que vamos a hablar en esta tarde. Muy bien. Y tenemos en nuestro lado izquierdo al pastor Abner Katzin, que es pastor del distrito de Culiacán Sur. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Deseamos de verdad que el tema que tiene que ver con las normas cristianas sea de muchísima bendición para nosotros y también para nuestros hermanos que nos acompañan. Como dijera el pastor José Luis, compartamos con nuestros invitados especiales, con nuestros amigos, con todos aquellos que nosotros estamos tratando de alcanzar para Cristo. Pues bien, antes de empezar con este tema tan interesante, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar ahí donde estás, en tu hogar, con tu familia. Queremos orar por ustedes. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta linda tarde, por este lindo día, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con nuestros amigos y hermanos allá donde quiera que se encuentren y puedan, oh Dios, elevar sus corazones ante tu presencia, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y podamos encontrar, oh Dios, palabra de vida eterna para que seamos transformados para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues bien, el tema es un tema muy importante para nuestra vida. Lo que Dios desea ver en nosotros, la transformación de nuestra vida. Saben que como seres humanos a veces estamos llenos de errores, de defectos, de tantas cosas que a veces dañan nuestra vida. Y no solamente el aspecto nuestro daña nuestra vida, sino también daña la de nuestros seres queridos. A veces nuestro carácter, a veces nuestros hábitos. Toda nuestra vida está llena de fallas y errores. Sin embargo, Dios desea algo extraordinario. Desea transformar nuestra vida cada día, transformarnos. Estaba leyendo por ahí un párrafo donde dice la palabra de Dios: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Saben que Dios está interesado en los seres humanos, en que seamos sanados no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestra mente, nuestra vida espiritual. Realmente Dios desea el bienestar íntegro de nuestra vida. Hoy en día a veces escuchamos a muchas personas que dicen, el ser cristiano es puro no, o a veces la iglesia dice no, a veces el pastor te dice no, o puro no. Déjenme decirles que no es así, realmente no es así. Dios desea que nosotros seamos felices, que disfrutemos la vida, pero que seamos transformados cada día porque Él desea vernos completamente felices. Por eso esta tarde vamos a hablar acerca de las normas de vida, lo que Dios quiere que vivamos, que hagamos en nuestra vida para poder ser felices. Muy bien, vamos entonces a la primera pregunta y vamos a hablar sobre nuestro cuerpo, nuestra vida, este cuerpo que Dios nos ha dado. ¿Cómo lo considera Dios? ¿Cómo considera Dios tu cuerpo? Vamos a ver qué dice la primera pregunta. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Vamos a ver. Y esta pregunta es para el pastor José Luis. Gracias. Una excelente pregunta para poder empezar en esta mañana el estudio de la norma cristiana. En primer lugar, queridos hermanos, queridas visitas, no olviden, cuando hablamos de adoración, de adorar, pues vamos a hablar de que lo hacemos de dos formas. Uno con el espíritu y otra también con el cuerpo. Y miren lo que dice, hablando del cuerpo, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, es un versículo muy conocido por todos nosotros, versículos 19 y 20. Creo que algunos de ustedes lo sabrán de memoria, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis y que no soy vuestro. Así que, ¿cómo considera el Señor nuestro cuerpo? Como un templo muy importante, algo que Dios nos ha dado. Y ahí el versículo es muy claro, la palabra de Dios dice algo que no nos pertenece, que es de Dios. Entonces es muy importante que entendamos que para Dios nuestro cuerpo es un templo y para que sea un templo ocupamos que ese cuerpo esté pues limpio, preparado para ir a encontrarnos cada mañana, cada sábado, cada vez que vamos a la iglesia, ir con un cuerpo que podamos adorar, que podamos estar listo y preparado para recibir el mensaje de Dios, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el cuerpo
es considerado como un templo que es de Dios, dice el versículo. Muy bien, pastor, gracias. Esto entonces contradice la forma de pensar de muchas personas. Porque a veces los seres humanos llegamos a pensar, es mi cuerpo y hago con mi vida o con mi cuerpo lo que yo quiera. Sin embargo, para Dios no es así. Dice el Señor que este cuerpo que nosotros tenemos es propiedad de Dios. Exactamente. Y si es propiedad de Dios, esto quiere decir entonces que Dios, pues un día nos va a pedir cuentas, ¿no? Nos va a decir, ¿qué hiciste con el cuerpo que yo te di? ¿Cómo lo usaste? ¿Lo destruimos? ¿Lo maltratamos? ¿Lo dañamos? Recuerda, es más, su palabra dice, ¿o acaso ignoras? ¿No sabes que tu cuerpo, dice, es templo, morada del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, sino es de Dios? Entonces, ¿qué gran responsabilidad tenemos de cuidar este cuerpo? Porque es propiedad de Dios. Dios quiere morar en este cuerpo a través de su Espíritu Santo. La versión, pastor, NBI me gusta más. ¿Sí? Dice, hablando del templo y decíamos de que no es nuestro, dice, ustedes no son sus propios dueños. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si no es de Dios, ¿no? La importancia es que entendamos lo que tú decías, ¿no? Hay gente, el concepto, ¿no? Que este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, pero realmente al final, si reconocemos a Dios como nuestro Creador, pues el que nos dio la vida y el que nos lo puede quitar, pues es Dios, ¿no? Gracias, pastor. La verdad que es un tema muy interesante porque nos va a dar otro giro de ver las cosas. Vamos a ver otro concepto de lo que realmente Dios desea para nuestra vida. Y sobre todo, pues, Dios desea el bien para nosotros. Otra pregunta más. ¿En qué dos aspectos de nuestra vida le interesa a Dios que seamos cada día transformados? ¿Qué dos aspectos de nuestra vida le interesan a Dios? Pastor Katzin. ¿El texto? Está en Tercera de Juan, verso 2. Ok, bueno, Tercera de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que Dios no solamente se preocupa por nuestra salud física, sino también de nuestra salud espiritual. Cuando habla de la palabra alma, se refiere al ser, ¿verdad? A toda la parte racional, donde están las emociones. Él está muy preocupado entonces que nuestra salud espiritual sea buena, que nuestra salud física sea buena. ¿Por qué? Porque mire, imagínense si yo estoy enfermo, yo no voy a ir con alegría a la casa de Dios a cantar, a orar, a escuchar la palabra de Dios porque tengo un problema de que me está aquejando. Entonces Dios se preocupa en estos dos aspectos, en la salud física como en la salud espiritual. Muy bien, mi pastor, déjeme decirles algo más también. Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Dios desea que prosperemos en todo, así como prospera, dijo el pastor, tu cuerpo, también tu alma. Cuerpo, pues, es todo nuestro, lo físico nuestro. Y cuando habla del alma, está hablando de nuestro interior, nuestra vida espiritual. Entonces, Dios quiere una vida integral, una prosperidad integral, mente, cuerpo y espíritu. Si realmente nosotros estamos saludables, estamos bien mentalmente, emocionalmente, pues vamos a ser personas completamente felices. No vamos a andar con problemas, no vamos a andar con enfermedades, porque Dios está trabajando en nosotros, mejorando nuestra vida cada día. Qué maravilloso es esto. La verdad que vale la pena que conozcamos este tema tan interesante. Muy bien, hay otra pregunta más. Hablando de principios de salud. Ustedes saben que hoy en día, pues el mundo está enfrentando una pandemia. Y la verdad que está afectando más a las personas que tienen alguna otra enfermedad. Vamos a decir así, la pandemia está dañando más. Si tú tienes un cuerpo saludable, hay mayor resistencia. Pero si tú ya tienes otro tipo de enfermedad, vamos a decir alguna degenerativa o alguna enfermedad, pues más que está dañando tu cuerpo, estás más propenso a ser afectado por este virus, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Yo recuerdo que en la escuela el maestro nos decía en una clase, muchos estamos cavando nuestra tumba con nuestros propios dientes. La verdad que todo lo que comemos va a afectar para bien o para mal nuestro cuerpo. Y yo me quedo sorprendido de esto, que esto es una realidad. Yo lo he podido ver
cómo jóvenes, personas a temprana edad mueren por el exceso de esto, por el exceso de aquello, por haber consumido esto y mueren. ¿Cuál no era el plan así de Dios para una persona? Pastor, viene la pregunta, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Tiene que haber un principio en la alimentación. No nada más es comer por comer, hay un principio. Claro. Y volviendo, yo creo que aquí tenemos que volver a lo que yo decía al principio, tiene que ver con mi adoración. Yo decía hace rato que la adoración tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mi espíritu y tiene que ver con mi vida, ¿no? Con mi cuerpo. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo, ahorita que no vamos a la iglesia, cuando en mi casa sé que tengo que levantarme para estudiar mis 40 madrugadas, mi plan de estudio, si mi cuerpo, si yo no sigo los principios básicos de alimentación, si yo no he entendido lo que dice el Señor, que Él desea prosperidad y salud, pues sencillamente yo no voy a tener humor, yo si voy a la iglesia no voy a poder escuchar la palabra de Dios, de lo que Dios me quiere decir, o usar el Espíritu Santo a ese predicador a mí, porque mi cuerpo, mi mente va a estar pues enfermo, no va a estar en condiciones, y difícilmente yo voy a poder disfrutar el mensaje de Dios que me quiere dar esa mañana en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, donde ande. Miren lo que dice el principio. Vamos a ver entonces el principio que dice 1 Corintios. Tenemos que irnos al versículo de 1 Corintios capítulo 10, un versículo muy conocido, versículo 31, 1 Corintios 10, 31, dice, si pues coméis o bebéis, dice, todo lo que comamos, ¿no? Lo que bebamos, dice, o hacéis otras cosas, y aquí viene, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagamos en bebida, en comida, yo creo que tenemos que hacer una pregunta. ¿Esto que estoy comiendo me ayuda a mi cuerpo, me beneficia, me trae realmente beneficios o realmente pues solamente estoy tratando de satisfacer mi paladar, ¿no? En mis gustos, que a veces mi paladar, mis gustos no son bajo el principio de Dios. Entonces, si eso no está haciendo efecto, si no estamos siguiendo el principio, entonces deberíamos de alejarnos en algún momento, ¿no? Entonces, el principio es, pues, todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Muy bien, pastor. Usted hace un momento decía algo interesante, que la adoración a Dios no solamente tiene que ver con ir a la iglesia y cantar y levantar las manos, lo que vayan a hacer, sino realmente la verdadera adoración es un estilo de vida. Así es. Íntegro en todos los aspectos de mi vida. Llámese mi cuerpo, llámese mi alimentación, llámese mi mente. O sea, todo tiene que estar enfocado, como dijo el principio, todo lo que hagas que sea para la honra y gloria de Dios. Y van otras cosas aquí. Aquí también van en el principio, para la honra y gloria de Dios tiene que ver la temperancia. No solo porque hay cosas. O sea, olvidemos de las carnes, porque ahí las carnes ya cuando metemos en carne es algo que no nos ayuda mucho. O sea, no puede, hasta ahorita no he encontrado una declaración de la hermana White que nos ayude, que nos diga que eso nos va a ayudar para acercarnos más a Dios, para que mi cuerpo esté listo, preparado. Pero vamos a hacer un ratito eso. Eso ni para qué lo vamos a discutir. Pero hay cosas buenas que no estamos siguiendo el principio de la temperancia. Ahora aquí nos metemos a otro asunto, ¿no? Así es. Hay cosas, por ejemplo, usted dice, yo no como carne, está bien, no comemos carne, está bien, pero a veces sale contraproducente porque estás comiendo cosas aparentemente que no es carne, pero el exceso de eso, como puede ser mucha harina, mucho queso, ¿qué más? Mucho azúcar, mucha sal. Pues viene empeorando mi cuerpo. Claro. Y entonces dijimos al principio que el cuerpo para el Señor es como un templo. Entonces automáticamente, aunque dice, no, yo no como estas carnes, no, se van a condenar, no, eso es pecado. Pero estoy comiendo el exceso de muchas cosas buenas, me va a llevar también a que mi cuerpo esté débil y efectivamente yo no tenga un encuentro en la mañana, en las 40 madrugadas, en mi estudio, que vaya a la iglesia, pues yo no percibo, yo no disfruto ese mensaje. ¿Por qué? Porque aunque sí, efectivamente, aparentemente estoy siguiendo los principios, aparentemente, no, pero sí, la intemperancia me está haciendo también caer al mismo error, el mismo daño. Muy bien. Y yo quiero comentar algo, ¿verdad? Porque está muy interesante esto que está comentando el pastor García.
Recordemos que cuando a Dios le toca alimentar, poner la comida en la mesa, lo hizo con Adán y Eva, tomando en cuenta Génesis 1:29, le dio legumbres y cereales. Cuando le tocó poner el alimento en la mesa del pueblo de Israel, de acuerdo a Éxodo 16, 32 y 33, Éxodo 11, 7 y 9, les dio cereales, ¿verdad? Nunca les puso lo que comúnmente comían, ¿verdad? Ellos más tarde empezaron a pedir carne y todo lo que estaban acostumbrados. Pero cuando vemos que Dios le toca alimentar al pueblo, a las personas, Él le da lo que Él cree que es necesario. Así que es bien importante entonces seguir las reglas que Dios nos establece y obedecerlas, aunque a veces vayan en contra de mi cultura, de mi tradición, de mis gustos. Muy bien. La palabra entonces temperancia la vamos a definir de esta manera: evitar lo que nos hace daño a nuestro cuerpo y tener control de lo bueno para no ir al exceso, porque también daña nuestro cuerpo. Gracias, qué interesante está este tema. Vamos a hacer un espacio porque viene una cápsula informativa y regresamos nuevamente con las siguientes preguntas. Un saludo para todos nuestros seguidores del programa Cocinando Saludable y Delicioso. En este mes de octubre no estaremos transmitiendo nuestro programa, pero sí te invitamos a que sigas la transmisión del programa Cocina Saludable que promueve la Unión Mexicana del Norte, los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana por Adventistas de Sinaloa. Y en el mes de noviembre reanudaremos nuestro programa Cocinando Saludable y Delicioso a las 10 de la mañana. Te invito a que compartas por Facebook en Adventistas de Sinaloa. ¡Saludos! Gracias nuevamente, estamos de regreso y estamos viendo este interesante tema de normas cristianas a nuestra vida, el bien que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y vamos a una pregunta más con el pastor Katzin. Dios en su palabra dejó así como recomendaciones: mira, tienes que comer esto, no comas aquello, porque pues al final de cuentas Dios es más sabio que nosotros. Y a veces los seres humanos han descubierto a través de la ciencia, han descubierto que ciertos alimentos son muy dañinos a nuestro cuerpo. Y esto ya Dios lo había dicho de mucho antes. Vamos a ver entonces qué carnes son convenientes y qué carnes no son convenientes para comer, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice, pastor, esa? Bueno, de acuerdo a Levíticos 11, Dios clasifica los alimentos consumibles y los no consumibles. Entre los cuadrúpedos son aquellos animales que tengan pezuñas hendidas y que puedan rumiar. Y entre esos tenemos al venado, a la vaca, el borrego, tenemos el búfalo, la familia de ellos, ¿verdad? Y los que no, los que puede ser que ya puedan rumiar o no tengan pezuña hendida, o tengan pezuña hendida o no rumien, rumiar es, esto es remoler, es volver a masticar lo que ya están, ya han comido, ¿verdad? Está el cerdo, está la liebre, está el camello, está el caballo, está el perro. Todos esos son cuadrúpedos y no se deben de consumir. Luego clasifica los que están dentro del agua, Levíticos, ¿verdad? Todos aquellos que tengan escamas y aletas. Y entonces podemos ver que, por ejemplo, allí encontramos a las mojarras, encontramos las tilapias, encontramos el pargo, encontramos todos esos que tengan escamas y aletas. Pero entonces ahí encontramos al camarón, que no tiene aletas ni escamas, las jaibas, todos aquellos que no tienen escamas y aletas no se deben de comer. Así que es bien importante que tomemos en cuenta todos estos principios que Dios establece en su palabra del por qué no comerlas, ¿verdad? Muy bien, pastor, queremos hablar un poquito más sobre esto. Entonces Dios clasifica los animales limpios y los animales inmundos. Ahora, si tú te preguntas y dirás, bueno, ¿y por qué Dios apartó a los limpios y los inmundos? Si Dios todo lo hizo, ¿no? Y todo lo hizo bueno en gran manera. Lo que pasa es que los limpios tienen una función especial. Por eso Dios dice, estos son los limpios. Los inmundos también tienen otra función en el planeta. Tienen una función, sin embargo, no son consumibles. Eso Dios lo dice. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué?
Por ejemplo, él mencionó cerdo, acerca, ¿no?, de los animales limpios y habló de los animales que lo identifica la pezuña hendida. Esta parte del casquito tiene una abertura y rumia. Come y vuelve a repetir. La vaca, el venado, todos esos comen y vuelven a repetir. Eso es algo que solamente en estos animales está el funcionamiento. En los inmundos dice que tienen pezuña hendida, pero no rumian. En este caso, el puerco y otro tipo de animales. Ahora, de acuerdo a los estudios que han hecho los médicos, o cuando tú vas, por ejemplo, a un médico y estás enfermo y lo te va a dar algún medicamento, lo primero que te prohíbe es el cerdo. El cerdo, ¿no? Mm-hmm. No consumas cerdo, mm-hmm, no esto, no lo otro. Y entonces te quedas, ¿por qué? Precisamente porque hay asuntos en estos animales que son dañinos a nuestro cuerpo. Como el citicercos. Yo recuerdo de muchos amigos que yo tuve, varios compañeros que murieron de citicercos. Es un parásito que no se muere fácilmente, ¿no?, en los animales. Que se aloja en el cerebro. Que ataca el cerebro, exactamente. Ataca el cerebro y mueren, ¿no?, a temprana edad. Entonces, imagínense. Ahora, hablando, por ejemplo, de los animales del agua que no tienen escamas, por ejemplo, está el camarón, está el bagre, el tiburón. Todos esos animales vienen siendo los que limpian la plataforma del mar, lo que limpian allá, todo lo sucio que cae de las aguas llegan al mar. Ellos son los limpiadores, son, vamos a decir, los carritos de basura que van limpiando todo el mar, ¿no? Entonces, pues eso puede dañar a nuestro cuerpo. Hablando del camarón, así como la cucaracha que vemos que tiene, sí, una función muy importante acá, ¿no?, y que muchas personas ven las cucarachas y se espantan y las están matando, no las quieren. Hablando acá en la cocina, vamos a decir, las cucarachas. Ajá. Y el camarón en el agua. Sí, en el agua, el camarón es como la cucaracha. Como la cucaracha del mar. Es la misma función. Y contiene colesterol, de hecho, plomo y otras cosas. Todos esos animales contienen un alto grado de colesterol, exactamente. Yo conocí un amigo que a sus 33 años murió muy joven, porque se llenó y no solamente comió, sino exageró en la comida. Y comió ¿cómo se llama? Ostión. Y así es que llegó a su casa en la noche y le dio un infarto por el alto grado de colesterol. Entonces veamos cómo hay cosas, todo es bueno en esta vida, sí, pero no todo es para nuestro cuerpo, para consumible. Entonces por eso Dios dice esto sí, esto no, porque Él quiere vernos felices y quiere vernos saludables. Qué interesante y maravilloso es esto, que Dios se preocupa por nuestra vida, pero eso a veces nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Si hablamos de las aves, por ejemplo, quiero hablar un poquito de las aves. Hay aves en el espacio que son exclusivamente carroñeras, que su digestión, su cuerpo está diseñado para eso. Por ejemplo, el buitre, los opilotes, esos son los que andan limpiando toda la tierra, ¿no? Animales muertos de 3, 4, 5 días ya en putrefacción, ellos limpian. Imagínense que nosotros consumiéramos esos animales que consumen la suciedad del espacio, ¿no? Pues fuéramos peor que los animales nosotros. Y nuestro cuerpo no está diseñado para eso. O, por ejemplo, entre los reptiles, no sé si esté dentro de los reptiles, pero en África está el dragón de Komodo. Sí, el dragón de Komodo, que tan solo su saliva es letal, ¿no? No sé cuántos virus tendrá la saliva, así es. Entonces ellos simplemente dan una mordida a un animal y lo infecta y muere. Y esperan que se muera para irlo a comer. Así es. Ahora imagínense nosotros los humanos fueran y consumiéramos al dragón de Komodo, pues sería ilógico, ¿no? Entonces lo que Dios quiere, cuando hablamos de estos asuntos de la alimentación, no es que nosotros seamos radicales y, ay, ¿por qué no dejan consumir? ¿Por qué dejan comer? No, come lo que quieras. Sin embargo, todo lo que comemos trae consecuencias a nuestra vida. Y en un cuerpo sano, pues también una mente sana. Y dice, todo lo que comas o hagas, que sea para la gloria de Dios. Recordemos ese principio, por eso lo estamos haciendo. Es un tema tan interesante y maravilloso que no todos les gusta tocar este tema porque son un poquito de controversiales, ¿no? Sin embargo, yo lo único que te digo es que Dios quiere tu felicidad, quiere tu salud, que mejores cada día. Muy bien, vamos a otra pregunta y ahora vamos a otro asunto importante. La otra pregunta es acerca de las bebidas. ¿Saben que hoy en día el mundo está bombardeado de las bebidas alcohólicas? Y no solamente de las bebidas alcohólicas, hablamos de las drogas, hablamos de tantas sustancias que destruyen la vida de los seres humanos. No solamente el cuerpo, sino también me ha tocado ver, por ejemplo, casos donde a veces el padre con unas copas y lleva a toda la familia y va, ustedes saben, va medio norteado con el alcohol y
se provoca un accidente y toda la familia llega a morir por causa del alcohol. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que ver, el daño trágico a nuestra vida, o personas que a veces consumen alcohol y destruyen los hogares, los pleitos, los problemas, los pobres hijos, viendo todo eso, y la verdad que son hogares donde no se vive feliz. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto, Pastor José Luis? ¿Por qué es necesario que nosotros evitemos las bebidas alcohólicas? Muy bien, aunque este es algo muy, muy conocido, ¿no? Que ya no solo la Biblia lo menciona, que ahorita lo vamos a mencionar, los doctores, la ciencia ha hablado del vino, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice el vino, Proverbios 21, muy conocido para los hermanos, para las visitas, lo estarán conociendo, dice el vino es escarnecedor. Y me voy a detener tantito. Yo le decía que aunque la ciencia ha dicho una cosa, pero he escuchado también la ciencia que ha dicho que una copita de vino, ellos han dicho, ¿no? Una copita de vino, pastor, es bueno para el organismo. Para el organismo, para, no sé si para el corazón, no sé, pero una copita, fíjate, qué interesante, ¿no? Como de alguna otra forma el mismo diablo, ¿no? Ha querido cambiar lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la ciencia, ¿no? Dice, pero vean lo que dice la Biblia, el vino, dice, es escarnecedor. Otra, por ahí, versión, me encanta, la NBI dice, el vino es insolencia, ¿no? Hace que tú y yo nos saque de nuestro juicio y nos pongamos muy agresivos, ¿no? Sigue diciendo el versículo, la sidra es alborotadora. En la versión dice, la bebida embriagante, dice, la bebida embriagante al escándalo, y nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente, dice la versión NBI. Es interesante entonces lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo prescindimos de la bebida? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué decimos? Bueno, que el vino es embriagante, es escarnecedor, es alborotadora, y que más que beneficio vamos a encontrar prejuicio en la vida, y esto nos lleva a muchas muertes, a una codependencia de eso, a dividir la familia, a dividir el hogar, a que la persona caiga en un vicio y que solamente un milagro de Dios lo puede sacar de ese vicio. Así es. Yo he ido a centros de rehabilitación y ahí me encuentro, pues lo que hoy en día tú ves un anuncio de una bebida, te presentan a un caballero muy apuesto, así es, sí, una dama, pero cuando tú te vas a un centro de rehabilitación, tú vas a ver lo peor, el resultado a donde te lleva, a un vicio, ¿no? Gente que está en vida, pero en su cuerpo lo miras todo pues acabado, ¿no? Un muchacho de 20 años que lo miras como de 40, uno de 30 lo miras como de 60, ¿no? Que eso ellos no dicen, ¿no? Los que promueven esto, pero la Biblia dice efectivamente, el vino es escarnecedor, el vino es insolente, dice, y la sidra es alborotadora, ¿no? Y por ejemplo, y todo empieza de poquito, ¿verdad? Ah, claro. O sea, todos los viciosos. Todos los vicios empiezan con un poquito. De hecho, la estrategia por mucho tiempo atrás escuchábamos, nada con exceso, todo con medida. Ahí está el principio, poquito, poquito. Ahora, yo quisiera agregar un poquito más a este tema porque quizá puede ser que tú estés pensando lo siguiente. Bueno, pero Noé se emborrachó. Ah, y también Jesús en las bodas de Caná hizo vino. Bueno, entonces puedes estar diciendo, es que la Biblia misma, y Pablo también dice, toma un poquito de vino a causa de tus enfermedades. Y o sea, eso en Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 23. Entonces yo quiero explicar que, aunque en la Biblia habla de la palabra vino, hay diferentes tipos de vino. Así es. O sea, todos se llaman igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por mencionar algunos, está el Yayin, el Tirosh, el Shekar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay un tipo de vino que se llama Oinos y Cleucos. Bueno, el Tirosh, el vino que se llama Tirosh, es un vino de jugo de uva. El Cleucos es un vino fresco de jugo de uva, el que hizo Jesús en las bodas de Caná. Entonces, el vino que se menciona en el Antiguo Testamento que tomó Noé fue un vino adulterado que hacía daño, por supuesto. Así que no por el hecho de que diga en la Biblia vino, 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 ya necesariamente significa que tenemos que estar tomando, ¿verdad? Así es. Gracias, pastor, por esa aclaración interesante.
el vino del cual menciona Jesús o del cual hizo Jesús, menciona la Biblia, que consumieron. Se llama gleucos. Es fresco. Vino sin fermentación, alcohol. El vino que tomó Noé, ese ya era un vino fermentado, claro, con alcohol, pero también trajo sus consecuencias, claro, el haber tomado ese vino, ¿no? Y el vino que también Dios decía a los sacerdotes que debían de tomar, es un vino fresco. Un vino sin fermentación, sin alcohol. Muy bien, gracias. Ahora quiero hacer un poquito más de énfasis con lo que dijo el pastor José Luis. Le dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. No hay lugar, no hay persona que tome, que se embriague y que no termine, que se pueda controlar y que no termine en problemas y en pleitos. Se arma de inmediato el pleito, la familia, con el amigo. Nadie se puede controlar. Y además dice algo más también: todo aquel que tomare vino no será sabio. O sea, prácticamente nos embrutecemos hablando mentalmente y no prosperamos. Nuestra vida no prospera, sino nos va destruyendo cada día. Así es que qué importante es que nosotros, amigos, cuidemos eso. Humanamente no podemos vencer, no podemos lograr, pero hay un poder. Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, de sacarnos de esos vicios y de ponernos en otro lugar donde nosotros podamos estar con un cuerpo sobrios, maravillosos y glorificando a Dios. Muy bien, vamos a tener otro espacio, vamos a una nota informativa y regresamos en otro momento. Hola, quiero hablarte del programa Cocina Saludable. Este programa tiene tres objetivos principales. Número uno, es llevar salud y bienestar a las personas en este tiempo de pandemia. Número dos, es que muchas personas conozcan del amor de Dios a través de la salud. Número tres, involucrar a todos los miembros de la Asociación de Sinaloa a que nos unamos en oración en este proyecto y compartamos con nuestros amigos. Es muy fácil compartir de Jesús. No olvides de inscribirte en esta página para obtener los recetarios. Gracias nuevamente por estar aquí de regreso a este tema tan interesante. Miren, estamos viendo tantos aspectos que a veces desconocemos en nuestra vida y las hacemos porque todo el mundo las hace sin darnos cuenta que no solamente nos estamos destruyendo nosotros, a veces estamos destruyendo nuestra familia y corremos el riesgo de perdernos eternamente, porque Dios desea que nosotros seamos transformados cada día. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, hay otro aspecto que debemos también que hablar y es el asunto del tabaco, de las drogas, de las bebidas estimulantes. Llámese, por ejemplo, bueno, no quiero hacer un comercial, pero hay bebidas, la verdad, hay bebidas que dañan nuestro cuerpo, que nos estimulan. En las noticias a veces vemos que jóvenes han muerto a temprana edad por haber consumido una botellita donde viene un torito ahí. Red Bull. Sí, y bueno, ya lo la digo. Bebida energizante. Bebidas energéticas que les hace un infarto, daña el organismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no debemos consumir eso, esas bebidas? Vamos a hablar, ahí entra el café, por ejemplo, bebidas de esas negritas también entran, que nos esclavizan y que al final están destruyendo nuestro cuerpo. Pastor, le corresponde a usted esta pregunta, ¿por qué no conviene usar o consumir todas estas sustancias? Dice 1 Corintios 3, 16 y 17, que destruimos el templo que le pertenece a Dios. Ahora, tenemos que tomar bien en cuenta esto, porque hay dos tipos de templos. Un templo que es el físico, que es el templo que en griego se llama Jerón, y hay otro tipo de templo que en griego se llama Naos, y es este templo el que Dios construyó donde Él debe de habitar. Y cuando nosotros le estamos agregando cosas que están dañando ese cuerpo, en primer lugar, Dios no está allí, en este templo, que debería de ser morada del Espíritu Santo, pero en segundo lugar, lo estamos destruyendo, y si Dios lo creó, recuerden que Dios creó este templo, entonces al final Dios nos va a destruir a nosotros, así que tenemos que tener mucho cuidado en cuidar este templo que es el creado por Dios,
para que Dios no nos vaya a destruir. Además, ahí vienen las enfermedades, como mencionó el pastor Mayoral hace algunos minutos, ¿verdad? Que a consecuencia de no cuidar nuestro templo. Pastor, qué interesante es esto, que dice, es cierto, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y es cierto, cuando nosotros consumimos todo ese tipo de sustancias que dañan nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios no puede morar en un templo así, un cuerpo así. Y además, si destruimos nuestro cuerpo, dice que Dios nos destruirá a nosotros por haber destruido este cuerpo. Si esto que estamos hablando, el mundo lo supiera, créanme lo que estamos a tiempo de reaccionar, de retroceder y dejar de hacer muchas cosas que a veces las hacemos sin pensar. A veces las hacemos simplemente, como dijo el pastor, por satisfacer nuestros gustos, nuestros deseos, que están enfermizos, y le damos rienda suelta a todas nuestras pasiones. Sin embargo, un día vamos a comparecer ante la presencia de Dios y nos va a pedir cuenta de este cuerpo que nos ha dado. Por eso es importante este tema en esta tarde, que nosotros podamos conocerlos. Muy bien, vamos a otro asunto, a otro aspecto de nuestra vida, y tiene que ver con nuestra vestimenta, con nuestros arreglos personales, nuestras apariencias. ¿Cuál es la recomendación de la palabra de Dios acerca de todo esto, pastor? Muy bien, ¿cómo debe ser nuestro arreglo personal? Y a veces cuando hablamos de arreglo personal, pues no solo es hablar también con respecto a las damas, que a veces nos enfocamos más a las damas, ¿no? Tiene que ver con los miembros de la iglesia, tanto como damas como caballeros, ¿no? Y ahorita vamos a hablar ampliamente acerca de esto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia es muy claro y tiene que ver con el principio que muchos le llamamos el principio del DPM, que las hermanas conocen, porque hace unos meses atrás se dio un seminario el DPM. Y ahorita vamos a explicar por qué el DPM, porque cuando vas a otras versiones ya cambia el DPM, pero el principio está. Dice el versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice el principio, aquí viene el principio, aunque habla de mujeres, se aplica también para los caballeros, para cada uno de nosotros. Dice, asimismo que las mujeres, dice, se atavíen de ropa, aquí viene el principio, primer principio, con decoro, dice el versículo, yo le dije DPM, con decoro, o sea, decentemente. Decentemente, y esto va para todos los miembros, o sea, para todos los que me están escuchando, tanto hombres como mujeres, decentemente, ¿no? Con decencia, y sigue diciendo, con pudor, habla, ¿no? Con pudor, o sea, con sencillez y modestia. Ya le decía el DPM, ¿no? Con decoro, pudor y modestia. Entonces, aquí, cuando yo me voy a vestir, tanto hombres como mujeres, y creo que hay más de dónde cortar, podríamos decir así, son con las hermanas, porque pues ellas siempre buscan andar lo mejor presentable. No con esto, en principio, para nuestra querida visita, lo que quiere decir en la Biblia es que tenemos que ir a la iglesia, pastor, irnos al otro extremo, de que hay que tener y que ir a la iglesia, pues sencillamente, no tanto con sencillez, sino irnos, caer en el otro extremo. Los extremos son malos, ¿no? O ir muy adornados, como dice el versículo, con adornos, con joyas y todo eso, claro que no. O lo otro es, pues tampoco no me con adornos, pero vamos a ir con una ropa demasiado, ¿cómo podríamos llamarle? Lo contrario es ir a la iglesia con una ropa antigua. Sí. Rústica. Podría ser, ¿no? Hablamos de los extremos. Sí, de los extremos. Una es extravagante, muy exótica. Ajá. Otra es completamente rudimentaria. Sí, ok. Anticuadas. Ok, dice, acabo que, a esto quería llegar, acabo que, pues, lo que Dios conoce, ese es el otro extremo, mi corazón. Así es. Así que si yo voy con una ropita muy viejita, muy gastada, ya, Dios conoce el corazón. Tampoco vamos a caer en el extremo, ¿no? Aquí el principio es con decoro, o sea, habla decentemente. Decentemente, ¿sí? Con decoro. Con decoro, con pudor. Con pudor. Tiene que ver también con modestia. Modestia. La sencillez, muy importante. Entonces, cuando yo me voy a ir a la iglesia, voy a un lugar, primero tengo que pensar, yo soy un representante de Dios, ¿no? Así es. Y entonces yo voy a ver mi ropa, tanto para hombre y para mujer.
si entran estos tres, DPM, yo dije, ¿no? Dije DPM, decoro, pudor y modestia. Entonces, cuando yo voy a ver, comprar un vestido porque lo voy a usar, no solo para la iglesia, porque a veces decimos, yo tengo una ropa, hombre y mujer, esto es para la iglesia y este es para los eventos, eventos fuera de la iglesia. Claro. Entonces, ahí cambia para ellos, en la mente de la persona, dice, este para la iglesia, le trato de aplicar este principio, ¿no? Decoro, pudor y modestia. Pero cuando voy fuera de que no es de la iglesia, me olvido este principio, ¿no? El principio de decoro, pudor o modestia debe no ser... No se aplica solamente como para ir a la iglesia, sino debe ser en general. En general. Entonces, cuando pasa eso, yo no tengo problema con las damas, con los hombres. Aquí hay un detalle últimamente, porque la ropa que están haciendo, la ropa que se está haciendo, las camisas, el pantalón, para ti, para mí, no sé para ustedes... Yo tengo un problema porque hoy en día las ropas que están sacando, los trajes, los pantalones, van normalmente los con que confeccionan esta ropa, que tratan de darle un corte no de un caballero, no el corte natural, la ropa, ¿no? Y tú dices, ya hablan de el corte, hasta te dicen... Unisex. Sí, unisex, slim fit para los caballeros. Y te dice, es una ropa muy pegadita, es un pantalón, casi, casi esos pantalones entubados, que hoy en día es muy común para los jóvenes, pero que no va bajo el principio que dice la Biblia. Que glorifica a Dios. Vas con un traje y el traje te vas a encontrar, yo me ha pasado... que hay trajes que están muy pegaditos, apenitas, y el pantalón, el tiro, muy corto, muy corto. Entonces, eso dice, pero ¿qué pasa? Ah, es que hoy en día es la moda, pero no todo lo que venga en la moda tiene el principio, porque el que el modista, el diseñador no conoce este principio, menos ellos se basan bajo otro tipo de línea. Sí. Así que el molde no tiene que ver con un caballero cristiano, ya ni quiero hablar la línea que ellos toman, ¿no? Así que debemos tener cuidado tanto los caballeros, la ropa, la combinación de colores, ¿no? Con los hermanos, si me están escuchando algunos hermanos que predican, deben tener cuidado, porque a veces usamos un tipo de camisa muy extravagante, muy chillante, los colores, debemos cuidar las combinaciones. Elena G. de Huay habla de las combinaciones que deben de ser, cómo deben de ser, el tipo de ropa, el tipo de zapato, y viceversa con las damas, pastor. Ahora también sabe que no hay que olvidar que hay cada ropa para cada... ocasión. Para cada ocasión, por ejemplo, yo no voy a ir al, si yo trabajo en el campo, no voy a ir con traje al campo, si yo soy panadero, no voy a ir con short, ¿verdad? Hay ropa para cada ocasión. Y hay quienes dicen todavía, es que Dios conoce el corazón y Dios ama el corazón, sí, pero cuando Dios te alcanza, no solamente transforma tu forma de pensar, sino también tu forma de vestir. Muy bien, gracias por estos comentarios tan interesantes. Qué maravilloso es que en todo el entorno, toda nuestra vida, todo lo que tiene que ser con nuestra persona, Dios quiere que mejoremos cada día. Vamos a una última pregunta, y esto es para el pastor Abner. ¿Qué tiene que ver con el asunto de espectáculos o de programas o de cosas que vemos? Miren, hay algo interesante que la mente del ser humano se alimenta, esta mente, el cerebro, se alimenta de los cinco sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palpamos, todo esto va directo, se alimenta nuestra mente. Entonces, de acuerdo a lo que alimentamos nuestra mente, eso es lo que vamos a llegar a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que evitar ciertas cosas o espectáculos o cosas que vemos que no benefician nuestra mente? Decía el apóstol Mateo que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Todo entra primeramente por los ojos. Y Charles Reid, esta frase que quizá te la sabes de memoria, él decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lo que yo quiero darles a entender es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está alimentando nuestra mente. ¿Por qué razón? Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice de la siguiente manera, que todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, esto debe ser el motivo de mis pensamientos. Porque como dije hace unos minutos,
todo lo que está entrando en mi mente es de lo que yo me voy a comportar. Por eso Salomón también dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, mente, porque de aquí emana la vida. ¿Cómo puedo ir a adorar a Dios si me estoy alimentando de música que en lugar de acercarme a Dios me aleja? ¿Cómo puedo adorar a Dios si me estoy alimentando de películas que en lugar de que me acerquen a Dios me alejan del Señor? Entonces, debo de cuidar mucho mi mente porque ya mencionamos mucho de ello. Es el templo del Espíritu Santo, Él allí debe de habitar. Muy bien, gracias. Qué interesante este tema que hemos tocado hoy, que habla en todos los aspectos de nuestra vida, mejorar, pero humanamente nosotros no podemos hacerlo, porque nuestra tendencia es siempre a lo malo, siempre a errar. Sin embargo, hay un Dios maravilloso que Él puede ayudarnos. Les cuento rapidito mi experiencia. Antes, cuando yo no conocía de Dios, yo era muy fanático al rock. Heavy metal, que es el rock pesado que le llaman. Mi grupo preferido era, por ejemplo, el grupo Kiss. Yo no sé cuántos conocieron el grupo Kiss. Y yo guardaba sus discos, guardaba su ropa. Yo me ponía ropa de ellos. Sorprendente, ¿no? Que lo que aquel entonces me gustaba, ahora lo veo y me da vergüenza. Y digo, ¿hasta dónde llegué de ridículo, de bajeza? Sin embargo, humanamente no lo puede uno lograr vencer. Uno cree que está en lo correcto. Sin embargo, cuando Dios llega a nuestra vida, Dios te quita esos deseos carnales, humanos, y te lleva a otra perspectiva más sublime, más alta. Miren, hay algo aquí en la palabra de Dios que con esto queremos cerrar en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Despojaos de ese viejo hombre que nos tiene esclavizados. Y dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el plan de Dios, que cada día seamos renovados por el poder de su Espíritu Santo. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestros malos hábitos, nuestra vida completa. Dios desea transformarnos. ¿Por qué razón? Porque Cristo volverá muy pronto en gloria y majestad. Y viene por un pueblo, viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa que va a estar muy pronto en su presencia por toda la eternidad. Pastor, no sé si quiera concluir con algunas palabras y con esto vamos a cerrar. Sí, quiero leerles, queridos hermanos, el libro de San Mateo 5:48. Es un versículo que me gusta, que posiblemente ustedes lo han leído muchas veces. Dice San Mateo 5:48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo quiero invitarle cada uno de ustedes a procurar a vivir una vida de perfección, pero poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Muy Cuando bien. Ponemos nuestra mirada en la gente, entonces empezamos a imitar lo del mundo y ahí empieza a fallar en nuestra vida espiritual. Así que vivamos una vida perfecta poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Y recordemos que sed santos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Tenemos que practicar la santidad y para poder estar con Dios en las moradas celestiales. Gracias, pastores, por este tema tan maravilloso en esta tarde. Queremos pedir al pastor José Luis que nos despida con una oración y nos vemos el próximo sábado. Gracias, vamos a orar. Cariñoso Señor, en esta tarde hemos dedicado tiempo para poder hablar de este tema tan importante que son las normas cristianas. Efectivamente, Señor, te hemos conocido de hace semanas atrás, hemos venido estudiando tu palabra, pero no podíamos dejar a un lado este tema que nos va a ayudar a poder ubicarnos mejor en cómo adorarte, cómo quieres que te adoremos. Ayúdanos, Señor, a entender, y creo que hemos entendido en esta mañana, durante esta tarde, perdón, de que tú nos has dado este cuerpo, que no es nuestro, y que tú quieres que este cuerpo sea un cuerpo que siempre lo tengamos limpio y puro para poder escuchar tu voz, para poder escuchar la voz de tu Santo Espíritu, y que si nosotros no cuidamos este cuerpo, querido Señor, pues tú vas a traer pues maldad, vas a traer, no vas a llamar a cuenta. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender claramente
que para poder tener un cuerpo limpio y puro, tenemos que tomar decisiones en lo que comemos y cómo comemos. También tenemos que entender que nosotros somos un ejemplo para muchas personas. Y eso significa de que nosotros lo que hablamos, lo que hagamos, donde andemos, tenemos que hacer todo para honra y gloria a ti. Eso significa, Señor, en esta tarde sobre todo, de que nuestro cuerpo debe reflejarse con lo que también, con lo que comemos, con lo que vestimos. Ayúdanos, Señor, a poder entender qué significa vestir con decoro, con pudor y con modestia. Y sobre todo, como decíamos, poder vivir una vida perfecta poniendo nuestra vida en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado, pero sobre todo también bendice a cada una de las visitas que juntos hemos podido comprender mejor el tema de las normas cristianas. Acompáñanos pues durante esta tarde, parte de la tarde y durante la semana que viene, Señor, que tu cuidado y tu protección esté con cada uno de nosotros. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga mucho.